Y nuestros políticos en medio de toda esta azarosa y diaria vida en nuestro país, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues, ¿dónde está el secretario general de Acción Popular? Ayer, pero oiga, si nosotros nos enteramos de esto, es porque ellos mismos se encargan de difundir estas, por decirlo menos, inapropiadas fotografías. Miren, el secretario general, no sé si será secretario general de Acción Popular, pero el exalcalde de San Martín de Porres, ¿dónde estuvo ayer en horas de la tarde? Vamos a compartir una imagen con ustedes, ¿no? Estuvo en el estadio viendo jugar a la Alianza Lima, ¿no? Con un fondo de un regidor muy conocido en el ambiente artístico, ¿no? Imitador de del Sambo Cabero. Pero ahí estaba el alcalde de San Martín de Porres, ¿no? Mostrándose en una foto, en una fotografía, desde el escenario deportivo donde jugaba Alianza Lima. Yo creo que no son tiempos para que nuestros políticos, ahí está la foto con sus lentes tipo mosca, ¿no? El exalcalde de San Martín de Porres, ahí al fondo se ve a Juan Barbieri, ¿no? Ese que está, ese gordo, el Sambo Gordo ahí, ¿no? Imitador del Sambo Cabero, ¿no? Que también fue regidor, es su pata, pues, del exalcalde de San Martín de Porres, ¿no? Ahí están. Mire usted, ¿dónde? En el estadio donde jugaba Alianza Lima, que es el mismo estadio Alejandro Villanueva, ahí en la Victoria, ¿ok? Y no hacía unas horas, ahí han aparecido comunicados de condolencias, el dolor que tenía el pueblo peruano por los lamentables sucesos de el Brian y el exalcalde de San Martín de Porres, quien aparece difundiendo ese comunicado a las horas en el estadio de la Alianza Lima, ¿no? Bueno, pues, mala nota de nuestros políticos, definitivamente.